se cae de Maduro. ¿Qué hacen los superhéroes cuando no están salvando el día? Sabemos que Tony Stark es ingeniero, que Jennifer Walters y Matt Murdock son abogados, que Sam Wilson era trabajador social y que Peter Parker es fotógrafo de prensa. Necesito fotos, fotos del hombre araña. Pero, ¿qué hace Hawkeye cuando no está peleando contra el mal? Esta es probablemente la pregunta que se hizo Matt Fraction a la hora de escribir Hawkeye en agosto del 2012. La premisa está impresa en la tercera página del primer número. Se convirtió en el más grande tirador conocido por el hombre. Entonces se unió a los Avengers. Esto es lo que hace cuando no es un Avenger. Así es como a lo largo de 22 números, Matt Fraction desarrolla un Clint Barton más humano que nunca, marcando el contraste con sus compañeros de equipo, todos dotados con fantásticos superpoderes. Clint es un pibe de barrio que vive en un edificio cuyos dueños son una mafia rusa bastante intolerante. Cuando estos personajes empiezan a desalojar a los vecinos, Clint toma cartas en el asunto y paga la renta de todos los inquilinos del edificio. Iván, el líder de la mafia, le explica a Clint que no le interesan los inquilinos, que quiere desalojarlos a todos para vender la propiedad. Pero Barton es un tipo temperamental y no acepta un no por respuesta. Así que después de un conflicto con armas de fuego, termina por obligar al líder de la mafia rusa a venderle el edificio entero, ganándose, obviamente, un puñado de enemigos muy peligrosos. Pero entre tantos enemigos y peleas, Clint también gana un amigo que protagonizará, números más tarde, lo que podría ser una de las dinámicas de narrativa más memorables. La pluma experta de David Aja traza, ayudándose solo de símbolos, una aventura contada desde el punto de vista de Pizza Dog, un perrito al que Clint salva y adopta. Además de nuestro ya conocido y querido Pizza Dog, a Hawkeye se le suma Hawkeye. No, no es broma. Kate Bishop, la morocha que toma el manto de Hawkeye en otras publicaciones de Marvel, acompaña a nuestro héroe y lo equipara en protagonismo a pesar de funcionar como sidekick. Kate nos va a ayudar a transitar esta historia desde la mirada de alguien que convive con las disfuncionalidades de un héroe urbano y se va a convertir en la persona que hace las preguntas que todos quisiéramos hacer. Además de la mafia rusa, los dos Hawkeye se van a enfrentar a otros conocidos villanos de Marvel, pero quiero que eso también sea una sorpresa. Acción, aventura, misterio y un romance en un cómic que entendió todo lo que queríamos saber sobre la vida de Hawkeye fuera de los Avengers y, de paso, nos hizo quererlo un poquito más. Cuando terminen de leer el cómic, les recomendamos que miren este video hecho por fans que retrata muy bien la esencia. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y buscarnos en Facebook.